¿Qué tal? ¿Cómo llevan la semana? Espero que la rematen bien, tanto en esta noche, en la del viernes, que es cuando se emite por primera vez este espacio, como también de cara al fin de semana. Nosotros estamos aquí para echar un ratito con todos ustedes, para disfrutar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y que es el mundo del flamenco. Dentro de un ratito estará con nosotros también aquí Pepe Vargas, que nos traerá esas joyitas que toda la semana le ofrece a todos ustedes. Y vamos a seguir con el camino que emprendimos hace ya bastante semana, con esas grabaciones que tenemos ahí enlatadas y que recogíamos, por ejemplo, como ahora es el caso de la Bienal de San Roque, de la Bienal de Canela, y que, como no habíamos comenzado el programa, pues claro, no la habíamos podido ofrecer. Y además, vamos a hacerlo con un artista que va a estar en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, ya estamos en la cuenta atrás, y que va a estar también con dos mujeres grandes, y también forman parte de la vida de Paco, Remedios Amaya y la sevillana la Tana. Yo quiero recordar que cuando estuve en los premios Príncipe de Asturias, en Oviedo, precisamente Paco, el día anterior, estuvo en el auditorio dando un concierto en el auditorio Príncipe Felipe, y uno de los artistas que llevaba Paco en el grupo era precisamente la Tana, ¿no? Era una cantora que le gustaba mucho a Paco y que quiso incorporarla también a su grupo. Pues el Puril estará compartiendo escenario en esa noche flamenca con estas dos grandes artistas. Y ahora nos va a impulsar en el inicio de este nuestro espacio con la guitarra de Miguel Salado. Bienvenida, bienvenido. Aquí está el Purili.
buena gitana. Naca buena gitana, que llevaste la bandera, tú serás la capitana. Sevilla es de chocolate, sentadito y en la escalera, sentadito y en la escalera, allí esperando y el porvenir, ay, el porvenir y nunca llegaba. Ahí me tiene, pero de nada te vale, soy tuyo porque lo diste un papel. Y a mamá está noche.
tú te estás poniendo, te estás poniendo. Ay, que de mí. Recibimos como cada viernes al amigo Pepe Vargas, que ya tiene también preparado las joyitas que nos trae para esta semana. Y en este caso un artista que es de la casa, sí, de Algeciras. Pepe, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te ha traído una... Es muy torera, además, ¿eh? Es sí, muy torera. Te gusta, ¿verdad? Sí, sí, porque... Gusta hombre, mucho. Los flamencos los estamos usando, aunque es originaria de Venezuela. Sí, no, a mí me gusta la... Me la han traído. Sí, pues es muy pero bonito. Vaya, pues ya cualquier día... Te podrían haber traído dos, una para mí también. Sin haberlo sabido, como yo te veo con camisas de mucho dinero, por ejemplo... Bueno, yo llevaré ahora mismo en ropa 4 o 5 mil euros, en ropa, sin exagerarte. Eso no... Yo he sido...
Yo soy mileurista, o sea que es mejor que no empecemos porque va, sí, va porque a salir vamos a aquí, aquí va a salir Maduro, aquí va a salir. Y va a salir, hay WhatsApp. Venga. Que un artista de la casa, ¿no? Trae sí, hoy, sí, ¿no? Totalmente. Pedro Alérida, Perico el Pañero. Que además hace cuestión de un par de semanas rotundo éxito en Zamora, que además estuvo con otro fiera, como es José Valencia. Sí. Un artista que también, bueno, ya lo hemos traído aquí en alguna que otra ocasión, y es un artista que a mí me ha encantado, que a mí me gusta mucho, ¿no? Solito de Lebrija, le decíamos entonces, a él no le gusta, el José Valencia. Pues va a más. Además ¿eh? Es Vargas de segundo. Ese artista va a más, ¿eh? José sí, ese hombre más, siempre ha estado ahí. El problema suyo ha sido que ha cantado mucho para bailar. Sí, sigue haciendo. Claro, porque es que, oye, la gente tiene que... volvemos a la nevera de claro, Paco de Lucía. Hay que llenar la nevera. Que hay que llenar la nevera. Y entonces, pero él, si hubiera sido, él hubiera cantado siempre adelante. Y varía mucho. Cuando tú llevas muchos años, pues, cantando atrás, pues, cantas más ligero, gritas más. Es yo diferente. Creo que yo con el calendario mental lo tengo cada día peor, ¿no? Pero creo que hace un par de años pudo ser, La Palma de Plata vino cantándole. Claro, en lo de Paco, me parece que vino. Quiero recordar, ¿no? Estaba Paco Cepero y estaba él en. Sí, él estuvo. Estuvo. Y a La Peña le hemos traído a José Valencia muchas veces. Bueno, gran artista y como decíamos, pues estuvo junto a Perico el Pañuelo hace un par de semanas aproximadamente. Zamora, tierra prometida, allí está el famoso disco de... Me han dicho que hay grandes aficionados. Claro, allí hay una peña, no se llama Amigos del Cante, de ahí nació la de Cáceres sí. También. Y el amigo Esteban, ¿no? que era presidente allí y ahora es en Cáceres. Amigos del Cante, y resulta que allí hay un disco que se hizo en directo cuando Antonio Mairena va a dar una charla y salió un verdadero disco extraordinario que nunca se vendió, creo. Lo regalaban, yo lo tengo regalado por la Peña de Cáceres. Y vamos, si mal no recuerdo, le tocaba Parrilla, creo. Total, una maravilla. Pues allí estuvieron los dos, un gran éxito tanto de José Valencia como de Perico el Pañero, ¿no? Que yo me imagino que ahora irá cogiendo poquito a poco el ritmo, al igual que ya está cogiendo el ritmo también, como hemos comentado, los recitales, los festivales, los encuentros flamencos. Sí, ¿no? Yo he hablado con Perico y con José el Pañero, su hermano, y ya las cosas empiezan afortunadamente a mejorar y ya lo están llamando de los sitios. Sitios que se habían suspendido por el motivo de la pandemia, pero lo que quería decirte sobre Perico el Pañero, es uno de los cantadores, no voy a decir el más porque sería aventurar, pero es uno de los cantadores más importantes del cante gitano. Yo creo que se está convirtiendo Perico en un cantador de culto. Perfectamente. Eso además, parece que has visto mis notas, ¿eh? Cada porque día. Yo lo apunté. Sí, lo apuntaste. Sí, no, es que tú sabes, a veces cuando me pongo a escucharlo, y la última que estuve oyéndolo, me dio ese pálpito, ¿no? Digo, se está convirtiendo en un cantador una maravilla. De culto. Hay gente que dicen que es un cantador de otra época. No es de grandes masas. No, no. Pepe, precisamente yo digo afortunadamente. ¿No? Por eso porque es que él no tiene nada comercial. Todo su cante es por derecho, seriedad. En los foros y peñas más importantes de España está Perico. Perico es un personaje. Claro, pero de todas maneras Perico lo tiene muy claro, ¿eh? ¿Cuál es su camino, ¿eh? Perico lo tiene clarísimo, su camino. Afortunadamente. Además, es muy peculiar, es un artista muy peculiar, tanto en lo personal como en lo artístico, ¿no? ¿No? Y eso al final se refleja en el camino cante, que ha cogido. Hombre, ¿no? El cante suyo y un hombre muy serio, muy profesional. Él cuida las actuaciones, sea en la peña más humilde del mundo o en el sitio más grande, el Círculo Flamenco de Madrid o el cante grande, X. Pero cuida mucho sus actuaciones, cuida sus letras. O sea, está dedicado en cuerpo y alma a su flamenco, que es como debe hacer. Es su trabajo. Sí. Pero claro, es un trabajo que lo hace con cariño y con orgullo, ¿no? Sobre todo porque está representando a
el cante gitano, no solamente el cante flamenco, sino el cante gitano. Aquí no, aquí viene, cantó en la Fundación Antonio Mairena en el año 2013, en el mes de septiembre, lo llamaron. Es una grabación, perdona Pepe, que lo diga, casi casera, podríamos decir, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero vamos, el sonido está bien y también las imágenes. Hombre, para nosotros lo más, por eso lo compartimos con todos ustedes, lo más importante es el contenido. Sí, sí, ¿eh? Efectivamente. Aquí muchas veces la calidad de la grabación no es la adecuada, pero queremos salvar es el contenido, como ¿cuándo, tú qué dices. Año fue esto? 2013, en septiembre del 2013. Pues en la Fundación Antonio Mairena y en Mairena del Alcor. Le tocaba a Miguel Salado. Que bueno, he elegido precisamente la bulería porque entiendo que hasta en bulería es un maestro. Está excelentemente bien, ya te digo, le toca a Miguel Salado y bueno, es demostrar lo amplio que es Perico en los cantes, que le da igual cantar por soledad y por seguirilla, que irse a los cantes festeros. Es verdad, porque te puede meter un cante muy serio, y como ahora es el caso con la bolería, ¿no? Cambia totalmente la papeleta, ¿no? Y le da mucha alegría, siempre y le da mucho brillo. Es serio, no cabe duda. Sí, está en su camino. Exacto, él es como es porque esa es su personalidad. Pero, sí, pero las cositas, me refiero, Pepe, a cuando él se levanta. La elegancia. Y hace esas cositas que hace. Eso es muy elegante. Eso, además, eso es escuela de su familia, de los Pañeros. No ustedes sé. Estarán comprobando, se estarán dando cuenta que nos gustan los dos Perico Pañeros. Sí. Digamos que se está reflejando totalmente. Bueno, pues vamos a escucharlo, a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Y con Miguel Salado, ¿no? Claro que venga, sí. Vamos allá.
retiro, ay, la inventa soy, su apagada. De cuando en cuando decía, ay, qué lástima de muchacha. Fuimos a una romería, me encontró un viejo llorando, lleno de peregrino, ay, que venía peregrinando.
te lo dé a ti de obrao. Ahí quedó Perico el Pañero con la guitarra del bueno de Miguel Salao. Y momento, le hemos pedido a Pepe, por supuesto, que se quede aquí con nosotros para la filmoteca. Rebuscamos en la historia de esta casa y encontramos cositas que la verdad que son muy, muy interesantes. A propósito, llevamos dos o tres programas diciéndole que íbamos a poner a Arrancapino Chico, cuando era muy chiquitito, una palma de plata, creo que recordar, del 97, la semana que viene ya, del tirón, ¿no? Que es muy curioso, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Pues nos vamos a situar precisamente en ese año de 1997 y Pepe, el coqueteo con la televisión, con los programas de televisión de flamenco y con la radio, no es que hayan empezado hace tres días, sino que ya empezaron hace muchísimo tiempo. Y hoy vamos a tener el ejemplo, le traigo una sorpresa, ¿eh? Además de un poquito de ese programa, ¿eh? Que hacía el amigo descansado de Paco y también Pepe Ojeda, lo hacía Pepe Vargas. Además, creo, bueno, ustedes lo van a comprobar, que esto está, y Pepe no lo podrá decir luego, en la Plaza Andalucía, creo que se ha grabado. Y ellos presentaban una actuación de un artista que hace unos días antes había actuado en Arrecife, de Juan Villar y el Niño Jero. Vamos a verlo, Pepe, y luego a ver qué recuerdos te traen, ¿vale? Ya ve. Y fue una noche sin incidentes, una noche de artísticamente muy, muy aceptable. Tuvimos, porque vamos a ver esta noche, a Juan Villar, que estuvo en un plan de maestro, y aparte, bueno, actuó La Cañeta, actuó Juana la de Revuelo y los cuadros
Macaima y Sonacay. Entonces, en general ha sido una noche extraordinaria. Paco, yo imagino que todo salió a la perfección, desde la noche espléndida, porque no hizo ni pizca de viento ni de aire. Fue una noche auténticamente veraniega, a la respuesta del público, al comportamiento del público, eso, al resultado artístico, todo. Al resultado artístico tenemos que, nosotros, aunque sea falsa modestia, tenemos que felicitarnos porque artísticamente fue un cartel redondo. Al público sí que hay que felicitarlo porque, aparte de que acudió en gran cantidad, fue un público muy correcto, escuchó con gran atención a los cantadores y claro, en el descanso ellos se hicieron, estaban tan metidos en el ambiente que también en la barra del bar se escucharon algunos cantecitos que al momento de empezar a cantar los cantadores pues guardaron un silencio absoluto y escucharon con mucha atención y con mucho silencio y con mucho respeto a los cantadores. Pepe, porque esto da pie a pensar, a seguir soñando con grandes empresas de vuestra sociedad, de la sociedad Cante Grande. Ahora queda atrás esta noche flamenca, pero ya estáis pensando en la Palma de Plata, que es el evento más inmediato, con el que ya estáis trabajando a fondo. Sí, sí, ya terminando una cosa, empezamos ya con la otra. Ya estamos en contacto con los representantes de los artistas de cara a la Palma de Plata, que como tú ya sabes, y el público en general, pues es en la figura de Manolo Caracol, que es un sueño que tenía la peña de hace muchos años y se va a hacer realidad, ¿no? Vamos, tenemos muchos sueños, porque hay tantísimos artistas que merecen la Palma de Plata, pero desde luego Manolo Caracol es uno de los que quizá más se lo merezcan por su trayectoria, por su genialidad, por muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a verlo cumplido por fin en el mes de noviembre, finales de noviembre. No tenemos fecha exacta, pero generalmente lo hacemos a finales de noviembre. Una pregunta al margen del programa de hoy, del programa de hoy dedicado a la figura de Juanito Villares, dedicado también a la noche flamenca. La expectación, Paco, que creó el programa dedicado a Pepe Marchena y la cantidad. Decimos que era un cantador controvertido y se ha demostrado, y discutido. Ya se sabía y nosotros teníamos conciencia de ello, de que Pepe Marchena tiene muchos partidarios, que iba a ser un programa bastante polémico, así ha sido, y eso es bueno, que se hable del flamenco con sus partidarios y sus detractores, pero que se hable de flamenco. Yo creo que el programa ha sido un éxito. Y gracias a la Sociedad del Cante Grande y gracias a Onda Algeciras Televisión que estamos teniendo mucha aceptación. El flamenco parece que no, pero se va reviviendo. Poquito a poco y con estos programas vamos avanzando y vamos haciendo afición. Yo estaba hablando hace unos momentos también con Pepe Vargas, contigo y con nuestro productor Antonio Peña, y podemos rescatar ese programa de Pepe Marchena dentro de unas semanas, ¿no? Cuando porque hombre, nos han pedido mucha gente. Hay gente que lo hemos dado tres veces, Ya, pero la gente por H por B, pues no lo han grabado, siempre queda mucha gente, o que no tienen vídeo, por circunstancias, vamos, diversas. Entonces, a mí me han dicho que si lo podían pasar, digo, mira, yo no lo sé. Ya es cuestión de que el productor lo sopese y si hay que repetirlo, pues encantado. Evidentemente, porque repito que crea una gran expectación. Si os parece, Pepe y Paco, vamos a ver la actuación de Juanito Villar rescatada de la que tuvo en el Parque María Cristina hace unas cuantas noches. Escuchamos a Juanito Villar y cuando termine esta actuación, ven estos 25-30 minutos aproximadamente de actuación, entonces comentamos lo que han sido cada uno de los cantes que interpreta, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora.
no te extrañes que yo a ti te diga. Estoy en el río. Hay un sueño, amor, que esto que siento contigo, y ese será mi tormento, ese será mi castigo. No te amparo por llanto, y esto sufrimiento mío. Me pongo a soñar contigo, eres joven y bonita, igual que la luna llena, que el sentido me lo quita, y cuando me lo revivera, y siento que los rayos de la luna se van con la noche. Ya todo acabó, me preguntaba.
Bueno, ¿qué te parece? Estaba más joven, Pepe. Oh. Menos canas. Era la Plaza Andalucía esto, ¿no? Sí, sí, en la Plaza Andalucía había, ya hacía calor y entonces buscamos ese marco, Pepe Ojeda, y allí estuvimos la mar de bien. Dos lágrimas se me han salido grandes al verme, cómo pasan los años, hombre, lo hemos vivido. De Pepe Ojeda, no, de Paco, ¿no? Hombre, y Paco, dos personas entrañables, amigo, muy entrañables, ¿no? Paco yo lo quería mucho, bueno, y a Pepe también, pero Paco era como un hermano para mí. Y ya está, sí, hablando yo muy ligero, ahora hablo más despacio, camino más despacio. Sí, pero eso es la edad que tiene. Por la edad, sí, claro. Y sin canas. Hemos encontrado más cositas, ¿eh? Que de vez en cuando las soltaremos por ahí, pero más cositas. Eso fue una actuación de... Habían cantado, bueno, ya lo han visto. Yo creo que era en verano, ¿no? Eso era sí, verano. Sí, ha tenido que ser verano. Lo que no recuerdo si fue en el teatro o sería en el parque. Ah, bueno, sé, a mí me da más en el parque, no lo sé. Sería el parque, sí, porque estamos de manguita corta y la verdad es que parece que cantó Juan Villar, La Cañeta, fíjate sí. Tú la de años. Sí, no, tenemos muchas cosas que sacar. Y muchos artistas de entonces. De ahí. Bueno, pues un regalito, que espero que te haya gustado. Bueno, claro. Ustedes también, ¿no?, de escuchar a Juan Villar, ¿no? Que hombre, que esto, también estaba más joven. Que es toda una alegría. Ha pasado 20 y muchos de años. Bueno, Pepe, hasta la semana que viene, gracias. Venga, gracias. Hasta ahora. Toda la semanita buscamos, rebuscamos por internet, intentamos traerle vídeos caseros que pensamos que le gustan a todos ustedes, pero que sobre todo son muy curiosos. Este es el recuadro de la red que por donde viajamos para traerle estas cositas. Hoy tenemos con nosotros a Caracolillo, a Dani de Morón, a Manuel Valencia y Manuel de la Tomasa. La quería, yo me la llevaba y todo acababa a reír eternamente. Llevaba carretera que yo me la llevo y me quito acá. Ese un sombrero a la cara pa' que el tiempo no le ese un sombrero a la cara pa' que el viento no me diera. Tú que eres esta noche a verme, si es que yo siento lo que tú sientes y no viene, no viene, porque
qué no vienes esta noche a verme? Sé que yo siento lo que tú sientes y no viene, no viene. Yo tengo tres corazones y a mí no me afligen pena. Yo tengo tres corazones y uno pa' que vaya y venga y otro pa' que lo aprisione, otro pa' que tú lo tengas. ¿Por qué no vienes esta noche a verme? Sé que yo siento lo que tú sientes y no viene, no viene. Mañana 19, en el Teatro La Rambleta de Valencia, Epicus, de la bailadora La Lupi. Mañana también, pero en la provincia de Granada, concretamente en el Parque La Encina de la Zubia, Estrella Morente, Judith Urbano y Fausto Núñez. Mañana 19, en la Parada del Puerto de Santa María, Samuel Serrano, con Jesule del Puerto. Hoy y mañana, en los Teatros del Canal de Madrid, Marina Heredia, con Lorca y La Pasión, Un Mar de Sueños. En Úbeda, mañana 19, en el Teatro Ideal Cinema, Reyes Carrasco con Niño Sebe y María José Carrasco, Manuel Bellido y Juan Carrasco. En la Plaza Rosa Quiñones de las Cabezas de San Juan, mañana María Terremoto. En Benamargosa, en la provincia de Málaga, mañana Rafael Riqueni. En Estella del Marqués, Jerez, mañana Macarena de Jerez con José Ignacio Franco. En Palma del Río, mañana 19, Pedro el Granaíno con Antonio de Patrocinio. En Al Aurín de la Torre, hoy y mañana Festival Flamenco Torre del Cante, homenaje a Rancapino. En Jerez, en el Teatro Villamarta, mañana 19, el guitarrista Antonio Rey. En Trebujena, mañana Rubito Hijo y Paco Cortés. En Málaga, mañana 19, Antonio Reyes y el día 25 estará en Ojigares. En Valencia, mañana estará Alfredo Tejada y el 24 en Milán. En Torres Macarena de Sevilla, mañana 19, reconocimiento honorífico a la trayectoria de Curro Fernández. El domingo 20, en el Teatro Flamenco de Madrid, Gala Internacional de Jóvenes Talentos, EFA. En el Coronil, el próximo día 21, comienzan las jornadas de Cante Jondo hasta el día 23. Desde el día 22 y hasta el 26 de este mes, primer festival de cine flamenco y etnográfico de Jerez. El próximo 24, organizado por el Círculo Flamenco de Madrid, en el Teatro Flamenco, El Purili y Rubén Lara. El jueves 24, en Zamora, Pepe el Boleco. El próximo viernes 25, en la Peña La Bulería de Jerez, José Mijita con Pepe del Morao y Carlos Grillo. Y también estará Diego Montoya. También este mismo día, pero en Mengíbar y en la Peña La Royá, Anabel Valencia.
En el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, el próximo día 25, María Terremoto con Canciones para una cantaora. En Cadaqués, el viernes 25, Esmeralda Rancapino. Y por último, el día 25, dentro del Festival Tres Culturas de Sevilla, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Rocío Márquez. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Espero que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado y que sobre todo disfruten del fin de semana, del sábado y el domingo. Hombre, ojalá que sí, con el impulso que le hayamos podido dar en este espacio, en este programa, con estas cositas que le hemos ofrecido en el día de hoy. Ya estamos dándole vuelta a la cabeza para realizar, para producir el programa de la semana que viene. Ya saben que esta es su casa. Familia, gracias. Tu alma.